Bueno, yo voy a hacer un pequeño cierre de esta jornada. Primero quiero agradecer a Vivi, a Luis, a Vale. Sin ustedes esto no sería posible. Y al equipo, porque obviamente sin el equipo sería menos posible aún. Perdón por las categorías y las jerarquías, pero es así. Agradezco que estén acá. Les agradezco a ustedes que estén acá, porque retomo un poco lo que decía al principio. Nos toca un momento difícil. Si no hubiera sido un momento difícil, también es muy importante que nos juntemos, que repensemos, que reflexionemos, que nos hagamos preguntas, aunque no encontremos todas las respuestas y aunque no haya muchas preguntas concretamente formuladas a quienes vinieron hoy a compartir con nosotros, pero que ustedes se hagan preguntas, que vuelvan a pensar en sus posiciones. No preguntamos hoy si quienes están acá son estudiantes, profesionales. Algunas personas sí sé que son profesionales y algunas lo dijeron. No sabemos el resto. No importa, digo, importa la posición de cada uno, pero quiero decir que siempre es importante volver a preguntarse y seguir construyendo una posición que, voy a tomar la pregunta difícil de Iri, de por qué, de cómo nos sacamos los prejuicios de encima, ¿no? Tal vez no podemos, algunos, porque vos un poco contestaste eso, bueno, hay cosas que... Y Luis antes habló de no todo se puede construir, algo así, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer, y me parece que es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, pero además como personas, como parte de una sociedad y una cultura, lo que sí podemos hacer es cuestionarnos los estereotipos que nos atraviesan, porque nos atraviesan siempre, porque nacimos, recibimos una crianza, transitamos la educación, la universidad, la vida, con estos atravesamientos y quienes tenemos, por ahí la edad de Vale, la mía, la de Vivi, la de Luis. No creo, querido, no creo. Después vemos, después lo charlamos. Quienes transitamos otros momentos, no solo por los años, sino de la historia, pero también por los años, pero momentos donde Vale decía, bueno, si en nuestra adolescencia hubiéramos tenido a disposición tanta información y tanta posibilidad de preguntarnos y de saber, bueno, andá a saber cómo hubiera sido nuestra vida, pero es la vida que hemos transitado. Y los estereotipos estaban más marcados y nos atravesaban con más dolor en esas épocas. Y seguramente este término que vos tomaste de deconstrucción para nosotros es más fuerte, ¿no? Y no solo para los varones, también para nosotras. Porque el machismo no se ejerce solo del lado de los varones, que es algo que me parece que vos también trajiste, Luis, pero no solo por el machismo, sino por este estereotipo. Vos hablaste del género como una construcción y este estereotipo que, bueno, viví también con los casos que traía y con las situaciones, no solo con su recorrido en cuanto a cómo llevar adelante políticas públicas que garanticen los derechos que hemos logrado que nuestras leyes digan que hay que garantizar. Pero cuando escuchamos a las personas que consultan, tengan la edad que tengan, nos encontramos también con esas posiciones de las mujeres y a veces de las chicas jóvenes que todavía están tan atravesadas por los estereotipos de género que nos dicen que las mujeres tenemos que ser sumisas,
calladitas, lo digo así a propósito, ¿no? Pero el estereotipo es así. Y entonces pasan cosas, a mí me pasan cosas con la edad que tengo, los años de recorrido en esto, y a mí también me atraviesan estos estereotipos y los prejuicios, y a veces me encuentro yo tomando posiciones en mi vida personal, no digo, dale, no, todavía no resolví esto. Voy y capacito un montón de gente y ¿qué pasó acá? ¿Qué hice? O digo algo y mi hija me lo marca. Y es mi hija, como te decía hoy, es mi hija, ¿qué voy a pretender? Qué bueno que ella haya podido escuchar y, ¿no? Y que me lo marque. Pero me lo marca ella, no me di cuenta, yo ya lo dije. Bueno, esto, Iri, hay cosas, no digo que no tenga solución, digo que tal vez no nos van a dejar de pasar. Pero ¿qué es lo importante? Que nos demos cuenta, que lo registremos. Que si hay que resolver algo, el otro día me acordaba una situación, igual con una persona muy particular, quiero decir, con una persona que no respetaba los derechos de otras personas. Pero más allá de eso, una mujer embarazada que no me acuerdo cómo fue el comentario que yo le hago, embarazada o no, ya tenía una nena y estaba embarazada de nuevo, no sé, pero la situación era algo en relación a su hija, al cuidado, no sé qué. Y yo le pregunto, y el padre no... Y ella me pone cara. Y yo digo, qué bestia. ¿Por qué doy por hecha que hay un padre ahí? ¿De dónde lo saqué? Y sí, lo saqué del estereotipo. Pero me salió como si fuera lo más normal del mundo, justamente, ¿no? La heteronorma y la norma tenía que ser así. Y me salió. Y de esto debe hacer 10, o sea, no hace tanto tiempo, no es que yo era otra persona. Bueno, entonces, pero me di cuenta y le pedí disculpas después, porque además éramos 3 o 4 en una reunión. Y cuando me di cuenta, le dije, te pido disculpas. Porque yo te hice una pregunta y di por hecho algo que no sé si es así. Ni tenés que decírmelo, pero... Entonces, la alerta de... Ahora tenemos muchas alertas, de nuevo, despiertas, ¿no? Y esto de tenemos que volver a ver cómo garantizamos derechos o cómo logramos que se garanticen. Algunas cosas van a depender de nosotros, otras no, depende del lugar que ocupemos, pero... esta alerta de que no se vuelva atrás o por lo menos de no perder lo aprendido, como decía Vivi, y saber que por ahí tenemos que cuidarnos en ciertos ámbitos, decíamos hace un rato, ¿vale? Y tal vez no llevo el pañuelo verde a cualquier lugar, porque ¿para qué me voy a comer una agresión? Obviamente en la marcha sí. Pero tal vez hay ciertos lugares donde no. Bueno, a mí me pasaba en la época que yo estaba en la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y viajaba por las provincias capacitando equipos y en algunos lugares, provincias, ciudades, sabía que me iba a encontrar con palos. Y yo a esa capacitación, desde mi lugar, que era un lugar de coordinación y de, ¿no?, casi de poder, si quieren, y de bajar línea, yo no me ponía el pañuelo para empezar, porque sabía que si yo ya entraba con el pañuelo, nadie me iba a escuchar. Iban a rechazar lo que yo tenía para decir. Entonces yo tenía que empezar a hablar y a estas cosas que estamos trabajando hoy, ¿no? A entre comillas, concientizar, porque no es exactamente eso, pero bueno, es la palabra que me sale, a poder contarles los riesgos para la salud, para las personas trans, para las mujeres o personas con capacidad de gestar que no acceden a un aborto seguro. Digo, distintas cosas que no empezaran con el pañuelo verde puesto ahí. ¿Se entiende? Y hoy, lamentablemente, hay algunas de estas cosas que tenemos que tener en cuenta de nuevo. Para seguir adelante, pero de manera cuidadosa.
Y entonces, volviendo a cómo me saco los prejuicios de encima, tal vez algunos no me los voy a poder sacar, pero si por lo menos me doy cuenta que los tengo, voy a poder trabajarlos, ¿qué? Exacto, 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 exacto. Por eso, por lo menos si me pregunto cuáles son mis prejuicios, y además cuando registro que me mandé alguna, puedo o revertirla, o cambiarla, o cuestionarme, o hacer algo con eso. Eso ya es un montón. Y todo no se puede. ¿Qué significa eso? Ni somos perfectas, perfectos, perfectes, ni lo vamos a hacer nunca. Somos sujetos, ¿no? Estamos en una facultad donde podemos sostener esto. Igual lo explico porque no son todos psicólogos, pero digo, la falta es estructural. No vamos a poder todo, no vamos a lograr todo, pero si nuestro objetivo es acercarnos lo más posible a lo que no, nos parece que es el respeto por lesotres. Y esto es fundamental. Lo voy a decir así, yo, no, alguien, pero lo pongo en primera persona. Yo puedo no estar de acuerdo con el aborto. ¿Qué significa eso? Que yo no me haría un aborto, pero yo no tengo por qué decidir sobre la vida de otras personas, sobre todo si es un derecho que está garantizado. Y no puedo decidir sobre la vida de otras personas como persona social, pero tampoco como profesional de la salud, porque mi responsabilidad es garantizar los derechos de las personas y lo que necesitan en relación a la atención de su salud, no imponer mi posición en la vida. Y como eso, la atención de las personas trans. Y es cierto que hay otredades que a algunas personas les hace más ruido. Ah, no, pero esto no lo entiendo. No lo entiendas. Solo aceptá que es así y que toda persona tiene derecho al acceso a la salud, como decíamos antes, a la salud, a la educación, al trabajo. Y si no lo entendés, bueno, si querés, como decía Luis, sigamos estudiando. Y si no querés, llegás hasta ahí, pero frase trillada, pero real, mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Entonces, yo no puedo decidir sobre los derechos de las otras personas. Y como profesional de la salud, tengo responsabilidades. ¿O cambiaste de profesión? Sí, re, totalmente. Y entonces, les invitamos a seguir pensando, reflexionando y acompañándonos mutuamente en este camino de construir posiciones personales, profesionales, con la apertura para alojar a todas las personas y posiciones colectivas en la misma línea. Y muchas gracias. Y para quienes son de esta facultad y todavía están cursando en esta facultad, la semana que viene se abren las inscripciones. Sepan que este equipo lleva adelante la materia 816, el rol del psicólogo, psicólogue, o como nos dejen llamarle, en el equipo interdisciplinario de salud, y la práctica profesional 825, el rol del psicólogo y la psicóloga en la promoción de la salud sexual y la salud reproductiva. Y si pueden, además, difundir esta materia y esta práctica entre colegas, estudiantes, estaría buenísimo para seguir juntándonos y acercando estas reflexiones dentro de la facultad y de la formación a la facultad para construir posiciones profesionales más abiertas. Gracias.